Continúa entonces para fundar el dictamen de mayoría el diputado Carlos Heller. Gracias, señor presidente. Efectivamente, un dictamen compartido y tratando de no repetir lo que ya ha dicho el diputado Casareto, que forma parte de lo que hemos aprobado en el plenario de comisiones, quiero centrarme en mi intervención en una de las cuestiones más polémicas que se han planteado en ese debate y que tiene que ver con el reclamo que hemos tenido esencialmente desde la oposición de que se estableciera un vínculo entre el índice y la inflación y que eso fuera un piso, y esto ha sido presentado como una cuestión fundamental. Quiero hacer por eso una reflexión, porque incluso he visto compañeros de mi propio espacio que legítimamente tienen esta preocupación. Y quiero reiterar una cuestión que es fundamental. Las fórmulas no son un fin en sí mismo, sino instrumentos, y tienen siempre que ver con a quién las aplica, para qué las aplica, en qué modelo económico. No es lo mismo una fórmula aplicada en un modelo que tenía como objetivo ajustar los salarios y que hubiera una pérdida real del valor del salario de los trabajadores frente al aumento de los precios, que aplicarla en un proyecto donde el presidente de la Nación, su ministro de Economía, cada uno de los referentes que tiene este gobierno insisten en que es imprescindible recuperar el valor adquisitivo del salario, es decir, que el salario tiene que recuperar valor y eso quiere decir que tiene que aumentar más que los precios, que hay que defender el mercado interno y que eso significa que se tienen que crear nuevos puestos de trabajo, que tienen que ser trabajo de calidad, trabajo con cobertura de aportes y demás, lo que también va a contribuir al fortalecimiento de todo el sistema. Miren, en el sistema anterior ya han hablado hasta el cansancio de lo que se perdió frente a los precios y la pérdida que ha significado casi un 20% en los dos años de aplicación de esa fórmula. Creo que no está en discusión la comparación de una fórmula con la otra. Pero yo quería también insistir en una cuestión. Miren, en la etapa anterior se produjo entre los jubilados y entre los perceptores de la UH un fenomenal proceso de endeudamiento con la ANSES, que le cobró tasas que iban del 37 al 45%. Aunque parezca paradójico, a los perceptores de la UH, los más débiles, les cobró las tasas más caras. Resulta difícil de entender, pero efectivamente eso es lo que sucedía. El 85% de los perceptores de AUH llegó a tener créditos del ANSES. El nuevo gobierno, además de las actualizaciones que hizo de las jubilaciones por decreto mientras discutíamos esto que estamos tratando hoy, suspendió el cobro de las cuotas de los créditos del ANSES, beneficiando a 2,5 millones de jubilados, jubiladas y pensionados y pensionadas, redujo la tasa de interés, no capitalizó los intereses acumulados por esos créditos. 60,000 millones de pesos significa para el erario público la no capitalización de esos intereses y la licuación, de hecho, del valor del endeudamiento que tenían tanto los jubilados pensionados como los beneficiarios de la UH. Además, congeló las tarifas de los servicios públicos. Además, generó la provisión de medicamentos sin cargo para los afiliados a PAMI, con un vademécum implementado por el Gobierno Nacional de medicamentos gratuitos. Quiero detenerme en este último punto y mencionar un reportaje de estos días de la titular del PAMI, Luana Volnovich. Dijo, hay 170 principios activos que cuando vas a la farmacia se traducen en 3,800 cajitas, marcas. Son los medicamentos esenciales gratuitos para todos los jubilados, para las patologías más habituales, prevalentes de los adultos mayores, y los tenemos en el vademécum. Dijo,
2 millones de personas que consumen medicamentos y que ahorran un promedio de 3.200 pesos por mes, el 20% de lo que era una jubilación mínima. Es decir, esto que se viene diciendo desde el inicio de esta gestión, un modelo que privilegia a los que están peor, que le da prioridad a los sectores más vulnerables, se lleva a la práctica a través de la concreción de ese conjunto de medidas. Entonces, si esto es así, ¿por qué no dar un piso mínimo ajustado por la inflación? Porque, y vuelvo a enganchar con lo que recién decía el diputado Casareto, tenemos una fórmula que se compone de dos partes: salarios y impuestos. Ambos indefectiblemente tendrán que aumentar, porque las políticas públicas van a llevar a que indefectiblemente ambos aumenten. ¿Alguien imagina paritarias en 2021 con acuerdos salariales por debajo de la inflación? Entonces, la cobertura del ajuste inflacionario está contenida en los dos elementos que componen la fórmula, porque las paritarias se van a cerrar todas por arriba de la inflación, porque la recaudación impositiva va a crecer como consecuencia del aumento de la actividad económica y también como consecuencia seguramente de la reforma impositiva que vamos a tratar el año que viene y que ayer volvió a reafirmar el presidente de la Nación, que está en la agenda de las cosas que tenemos que considerar. Y entonces, vuelve la pregunta, uno podría decir, y si es así, ¿por qué no lo ponen? Y ahí está, creo, el eje central de lo que pretendo que se entienda de mi intervención. Miren, el presupuesto 2021 que hemos aprobado tiene una inflación estimada del 29%, con un intervalo de oscilación de 4 puntos hacia arriba o hacia abajo. El REM, del que muchos hablan y seguramente nos van a hablar hoy en un montón de casos, que recoge datos de los analistas, estima una inflación del 50% para el año que viene. Gran diferencia con la estimación oficial, y ese 50 además es un promedio, porque un 10% de los encuestados propone valores que llegan hasta el 60%, y esos son los que generalmente salen en los medios, y esos son los que hacen declaraciones, y esos son los que después se toman como referencia para decir que las estimaciones de las políticas públicas no tienen fundamento, es decir, el mundo del revés. Miren, de hecho, si hacemos historia de las predicciones de inflación para el 2021, miren qué paradoja. En noviembre del 2019, el REM proyectaba en promedio una inflación para 2021 del 33%. Y paradójicamente, a medida que en el 2020 la inflación fue bajando y bajó casi 20 puntos, esas proyecciones de esos analistas fueron aumentando hasta ese 50% que les decía recién. ¿A qué viene? ¿Por qué pasa esto? Pasa por una cuestión fundamental. Las prestaciones previsionales son por lejos el gasto público más importante que tiene la nación. Imaginémonos que estén atadas a la inflación por ley. Con los pronósticos que le acabo de comentar, los analistas del establishment van a decir que el presupuesto público va a ser incumplible, que el déficit fiscal se va a ir por las nubes, que el gobierno tendrá que emitir o que tendrá que endeudarse, que el sistema previsional va a colapsar, que no se le va a poder pagar a los jubilados y que el gobierno va a terminar teniendo que ajustarlos y otras cuestiones apocalípticas por el estilo a la que nos tienen acostumbrado con sus discursos. Y que todo eso necesariamente va a repercutir sobre la economía, porque después nos van a hablar de las expectativas, como fue con lo del dólar, cuando nos plantearon que había que devaluar no porque el tipo de cambio estaba atrasado, sino porque las expectativas de esas consultoras decían que hacía falta devaluar. No estoy elucubrando. Miren, en una nota del Cronista Comercial de hoy, que tengo acá, dice, titulada,
Analistas advierten que la paz cambiaria luce frágil y esperan mayores señales fiscales. El desequilibrio fiscal está en el centro de la escena de todos los informes financieros y macroeconómicos que circulan en la City porteña, siendo esta la causa central de los desequilibrios económicos y cambiarios. Dice, lo voy a repetir, que el déficit es la causa de los desequilibrios económicos y cambiarios. Y entonces volvamos a reflexionar. Atar, poner una cláusula es darle pasto a todas esas especulaciones que nos van a decir después que las expectativas de déficit sumadas a las expectativas de inflación hacen imprescindible devaluar, con lo que los precios se van a ir al diablo, por donde la pérdida de los ingresos se va a caer y donde todo eso va a funcionar exactamente al revés de lo que ellos dicen que se lograría poniéndole esa cláusula de piso. El piso está en la garantía de las políticas públicas. El piso está en que los salarios se van a incrementar. El piso está en que inevitablemente la recaudación impositiva va a subir y esa va a dar una fórmula virtuosa. Y como dijo Cassaretto, y termino de la misma manera, denos tiempo. Vamos a ver cuando lleguemos a fin de año si no tenemos razón y las jubilaciones crecieron 8 o 10 puntos por encima de la inflación como producto del resultado de las paritarias y como producto de las políticas fiscales que el gobierno argentino va a llevar adelante de acuerdo a lo que ha prometido, de acuerdo a lo que estaba en su programa y de acuerdo a lo que viene cumpliendo pese a la pandemia y pese a todas las dificultades. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado Heller.